Muchachos, somos mucho más. Creo que el sacrificio que están haciendo todos los jugadores es muy importante y se ve reflejado en el resultado de la primera. Hoy se dio el resultado, pero si no hubiésemos ganado, yo iba a estar igual de orgulloso de todos, porque lo que estamos haciendo dentro de la cancha es muy grande, muchachos. El sacrificio que tiene este equipo es muy grande. Así que les pido un aplauso para todos. Lo más importante es que estamos empujando todos para adelante, el objetivo es el mismo. La verdad que haber ganado hoy, te lo digo, fue algo secundario. Creo que el partido que hicimos, lo que estamos sacrificándonos, por ahí jugando sin la pelota, por ahí jugando solo a defender y aprovechando, creo, de la efectividad que está teniendo este equipo, es increíble. Hicimos 3, 4, 5, 3 con los partidos, tocando las pelotas. Eso creo que es algo muy positivo, pero creo que la garra y la defensa y el corazón es increíble. Cuando, mucha confianza es eso, saber que los de al lado van a dejar lo mismo que nosotros y afuera hay todo un club empujando para crecer. Yo creo que las garras y el corazón son la base de este San Martín. Creo que fueron las mismas ganas que en el 2009 hicimos la campaña que hicimos. Creo que hoy estamos sumando un muy buen juego en ataque. Creo que le estamos haciendo un try abriendo nuestra 22 a Hindú, hicimos 5 tries. Creo que estamos jugando muy bien y de todos lados. O sea, sumándole a eso que es la base del club, que es el sacrificio y el tackle, hoy en día le estamos sumando juego. Estamos caracterizando por eso, por aprovechar todas las pelotas que tenemos y las desconcentraciones del rival. Hoy arrancamos medio dormidos en un try en la primera jugada y bueno, no nos caímos y seguimos con nuestro juego, con el planteo que teníamos hoy, que era jugar de todos lados y por suerte se nos dio. Bueno, bueno, si hubieses soñado el partido perfecto hoy, me parece que hubiese sido muy parecido a lo que viviste, ¿no? Sí, empecé con una pelota, un pase largo que me la voló el viento para el orto, pero ¿viste? Siempre que te pasan esas cosas tenés que tratar de olvidarte y seguir, y por suerte esperé, sí, que casi siempre una me termina quedando, así que la esperé y fue el final. Entrenamos en la semana, la consigna de Hindú, no tratar de dejarlo jugar, ¿viste? Si lo esperás, son muy peligrosos, presionarlos un poco más arriba
y creo que resultó. Encontramos muchas pelotas ahí dando vueltas que transformamos en punto. Eso fue la defensa, hoy por hoy nuestra bandera. Por lo tanto, elegimos el mejor jugador del partido, por eso te quiero dar el premio Hash Papi. Es un gift para ir a los locales a retirar productos. Bueno, muchas gracias y la verdad, bueno, para todo el equipo, sobre todo los gordos que se están rompiendo el alma.